Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. De hecho, en data reciente, relacionó falsamente la inoculación con vacunas contra el coronavirus. Escuchen esto. ¿Saben con qué relacionó falsamente la inoculación de vacunas contra el coronavirus? Con el SIDA, con el padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué les parece? Prácticamente el que se vacune coronavirus le va a dar SIDA. Este es evangélico, ¿no? Este es un evangélico. Peligrosísimos movimientos religiosos extremistas que están poblando cada vez más a Latinoamérica y el Caribe. Ante esto, la Comisión del Senado que lo investigaba solicitó la suspensión de las cuentas del gobernante en las redes sociales debido a que las utiliza para propagar bulos sobre la COVID-19. Otro más que le van a cortar las cuentas en las redes sociales. Esperemos que no haga como Trump. Trump está sacando ahora su propia red social. ¿Qué me les parece? Vamos con este video del canal internacional RT, donde se piden bloqueos de redes sociales de Bolsonaro por su actitud ante la pandemia. Este también, por aquí lo dice uno de los usuarios. A ver, aquí está. Le van a caer las plagas de Egipto. Adelante. La Comisión del Senado brasileño que investigó la gestión de Jair Bolsonaro al frente de la pandemia pidió la suspensión de todas las redes sociales del mandatario por difundir información falsa sobre el coronavirus. La petición fue incluida en el informe del grupo puesto a votación esta jornada. La comisión exige el bloqueo por tiempo indeterminado después de que el pasado jueves el jefe de Estado insinuara que las personas vacunadas contra la COVID-19 corren el riesgo de contraer SIDA. El video de la transmisión fue retirado por las plataformas Facebook e Instagram, mientras que YouTube suspendió el perfil de Bolsonaro por una semana. Ahora, decir algo tan demente como que quien se vacuna va a contraer SIDA o algo así, esto ya no es mentira, es decir, no es ni siquiera una... Ya esto es demencia, de verdad. Bueno, sobre este tema, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó el anticientificismo de su par y le tildó de extremista e incluso de neonazi. Maduro también acusó a los medios de comunicación mundiales de ocultar estas informaciones en su afán de proteger a dirigentes derechistas. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes se imaginan que el presidente de Cuba o el presidente de Venezuela? ¿Ustedes se imaginan que Putin diga algo así? Que quien se vacuna contra el coronavirus va a agarrar SIDA. Bueno, esto lo dice el presidente de una de las potencias emergentes a nivel planetario. Brasil, que en sí misma es casi un continente. No trasciende. ¿Por qué? Tiene razón Nicolás Maduro. Adelante. Bueno, Bolsonaro ya había dicho que era una gripeciña y después ha dicho una cantidad de locuras típico de un extremista de derecha, de un neonazi como es Bolsonaro. ¿Ustedes saben qué dijo ayer Bolsonaro? ¿Ah? En vivo y directo. Que las vacunas contra el coronavirus, al ponérselas, provocaba SIDA. Ah, no lo habían visto, ¿verdad? Porque los medios de comunicación mundiales lo tapan para proteger a la derecha. Bolsonaro ha llegado a la locura de decir que la vacuna contra el coronavirus, que es producto de las ciencias mundiales, que está protegiendo y salvando vidas y que provoca SIDA. ¿Cómo se puede llamar una persona que diga eso? Irresponsable, loco, falluto, farsante. Así que imagínense ustedes, el pueblo de Brasil tiene que soportar a un neonazi, a un neofascista como Bolsonaro. Y desde Venezuela rechazamos estas locuras contra el pueblo de Brasil, contra la humanidad
y contra el pueblo de Venezuela. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.